Muchas veces buscamos y pensamos cuál es la mejor forma de generar un acuerdo. Déjame que te dé tres estrategias claves que te van a ayudar a cómo hacer esa diferencia, cómo hacer ese cambio de que yo implementé esto pero no me resultó. Pero cuando yo te dé estas ideas, pues te vas a dar cuenta que vas a implementar cualquier otra cosa, pero bajo estas ideas va a trabajar muy bien. Muchas de estas están en mi libro Nunca temas negociar. Esto realmente es la práctica. Esto es lo que nos hace ser buenos o nos deshace de que... ¿Pero por qué falló esta estrategia? Lo primero de todo es tenés que hacer conexiones. ¿Cómo hacemos conexiones? Ya sea conexiones físicas, donde podemos ir y reunirnos con gente, o también a través de Zoom, ¿no? Nosotros tenemos un canal, el canal de que todos los martes nos reunimos en el Masterclass, donde la gente va, se conoce, interactúa, y eso hace que otros días tengas suerte cuando pidas recomendaciones. Todos los días tenemos que estar interactuando, tenemos que estar listos para hablar, hacer esa conexión. Gente no se da cuenta, y el único momento en que quieren hacer la conexión con el otro ser humano es cuando ellos realmente necesitan a esa persona. Es el peor momento de hacerlo. Es como cuando vos no necesitas dinero y vas al banco, te van a ofrecer mucho dinero, pero cuando vos necesitas dinero, estás necesitando, vas al banco, el banco se asusta. Lo mismo pasa en las relaciones y tenemos que estar haciendo conexiones constantemente. Y en la parte personal, ese es el gran problema, eso es lo que yo te quiero decir. La primera estrategia es hacer esa conexión, no un negocio, en la parte personal. Por ejemplo, tus hijos juegan al fútbol. ¿Qué es lo que haces? ¿Estás mirándolos o te pones a escuchar música? Empezá a conectar, empezá a hablar con alguien alrededor que después te sirva. Ponete en el gimnasio, habla con alguien, estás en un café, ves a una persona varias veces, le decís hola, la saludás, haces esa conexión para que ellos sepan quién sos y te ayuden en un futuro. Y suscríbete al canal, así te llega lo del Masterclass, así haces conexiones. La gente que compra el libro, Nunca temas negociar, estamos haciendo reuniones exclusivas para la gente que tiene preguntas con el autor, conmigo mismo, ahí presente para escuchar cuáles son tus inquietudes. Lo más importante de esto, que la gente odia que le vendan, pero le encanta comprar. Entonces, cuando uno lo hace personal, cuando uno genera que ese extraño ahora es un amigo, hace que estén dispuestos a ayudarte, que estén dispuestos a ver cómo puedes lograr un mejor acuerdo. ¿Cuál sería el punto de ese acuerdo? ¿Cómo nos pueden conectar? Y vos viste mi libro Nunca temas negociar, donde yo te muestro la importancia de tener suerte si da justamente de hacer estas conexiones. Todos los días me doy cuenta que la gente que no hace buenas conexiones es la gente que no hace buenos negocios. Segundo, ¿para qué usas el email? Mucha gente utiliza el email cuando lo necesita. Yo quiero que tu email lo envíes a gente clave que vos sabés que son buenos, que vos sabés que en algún día te pueden ayudar, que vos sabés que son influencers, ¿no? Yo quiero que le mandes un artículo. Ves un artículo bueno y dices, che, mira, vi este artículo y como vos estás en esto, en esto, en esto, estás en la construcción, estás en esto, estás en el banking, estás en esto, yo creo que te puede servir, no sé, lo vi, me pareció interesantísimo, ¿no? Y uno se toma el tiempo, yo bajo artículos de la Harvard Business Review, bajo de The Economist, los bajo, los pongo, los hago un PDF, zoom, 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 ¿o no? Exacto, un artículo, este video le puede servir a alguien y que vea que vos estás haciendo eso porque lo valorás a esa persona. Y él va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer un networking de gente útil. Una recomendación de un libro. Decirle el libro. Hey, che, mira, leí este libro, estoy viendo este libro. El autor se pone presente, le hacemos las preguntas, habla. Todos los martes está una hora y media con nosotros. Yo le hago una pregunta sobre el libro y me hace un video. ¿Dónde tenés ese servicio? Un email con una recomendación de, ¿viste este restaurante? Mirá este, con la dirección, todo. O un parque, un nuevo parque. O un lugar de vacaciones. Pero tu email tiene que tener valor. No mandes email para decir, che, ¿me puedes dar esto? Che, ¿me puedes dar esto? Porque esos emails se borran. Delete, delete, delete. Manda algo. Nada más. Espero que todo bien, la familia, bárbaro. Acordate que
compartimos para que nos compartan. Yo tenía una persona de México que yo le mandaba cosas, hablábamos cada 3 meses, 2 meses, pero nada, pero era una tumba. Ok, yes, no, yes, no. Pero un día me dice, che, ¿vos te dedicas a negociación? Oh, ok, tengo esta persona que está necesitando ayuda. ¿Te pongo en contacto? Esa persona cerró $40,000, un proyecto de $40,000 en el acto. Pero claro, yo compartí cosas con esta persona. Yo le enviaba email porque no podía verlo físicamente. Está en México. Acuérdate, compartí para que en un futuro compartan. Pero no esperes eso, sino da valor. El tercero es, ¿viste los grupos? Cuando hacemos grupos, grupos de algún interés. Grupo de interés de negociación, grupos de interés de las ventas. Me gusta el marketing, que sepas algo que ayude a otras personas. Algo que cuando vos compartas a otra persona diga, che, qué bueno, gracias. Entonces, haces un grupo. Puedes hacer un grupo en Facebook, puedes hacer un grupo en Discord, puedes hacer un grupo en tu vecindario, puedes hacer un grupo, no sé, en un café que se reúnen todos los sábados a las 8, pero vos vas a las 8. Entonces, haces algo, porque ahí todos van y comparten y vos te preocupas porque compartan. Y vos ves la persona que no comparte y le hablas y le decís, che, mira, compartí esto. Pues fíjate, nosotros, yo empecé un grupo, un grupo en Facebook de negociación para gente inteligente. Todavía está el grupo, lo puedes buscar en Facebook. Y de ese grupo salió los masterclass. Y los masterclass crecieron a 500 personas por martes. Pero era demasiado y todo el mundo hablaba y todo el mundo, nadie prestaba atención. Entonces ahora lo reducimos y el máximo es 50. Pero tenemos 50 personas que vienen todos los martes a trabajar, a conectar. Ya hay muchísimo valor que se ha hecho entre ellos. Se están generando negocios, se están generando oportunidades, se están generando gente en Inglaterra, en España, en Perú, en México, Argentina, Chile, Venezuela, donde me digas, están generando esas posibilidades. Ahí está. Entonces uno empieza desde a poco, pero uno llega a tener un grupo, un núcleo. Yo pregunté el libro, yo lancé el libro con ellos, ¡boom! El libro salió bestseller cuando yo lo lancé con ellos. Se les dije inmediatamente, ¿por qué? Porque tenemos una comunidad. Y esa comunidad, yo les doy mucho valor y ellos me dan mucho valor a mí también. Es algo que trabajamos juntos. Entonces, pensá en eso. Pensá en cómo hacer. Cuando vos estés en una situación, en un negocio, empezás a buscar. Yo tengo una persona que me hizo unos muy buenos contactos en Chile. Gracias a esta persona. Tengo una persona que me generó un resultado extraordinario porque me ayudó en la parte en Buenos Aires. Otra persona me ayudó en España. Tuve un caso en España, una persona que estaba divorciando con $7,000,000 en discusión y esto y el otro. Y una persona me dio un insight, me dio, sí. Uno empieza a buscar, sí, vos podés, vos sabés. El otro día, una persona amiga mía estaba siendo entrevistado en Inglaterra para una posición. Y dice, yo lo conozco a Pablo Linsuán. Oh, mira que, ¿entendés? El mundo es chico. Lo que tenemos que hacer es compartir, estar presente. Te voy a seguir dando de estas ayudas porque esto es lo que más nos da resultado. Te voy a mostrar cómo vas a poder obtener mejores acuerdos con los mismos conocimientos que ya tenés de mi libro, Nunca Temas Negociar. Esto es la práctica. Mucha gente se olvida de estos detalles. Te voy a mostrar estos detalles. Muchos de estos están acá en mi libro. Pero déjame que te muestre esto. Déjame que te muestre cuál es la forma de realmente usar estrategias que funcionan. Por ejemplo, la número uno es la estrategia de Target Prospect. Yo tengo esta estrategia. Yo hago el Target a los influencers. Pero no te voy a explicar esa todavía. Espera hasta el final. Lo vamos a poner al final porque necesito mostrarte un par de cosas. Pero cuando veas esa estrategia, te vas a dar cuenta el poder que tiene y cómo tus resultados van a mejorar muchísimo. ¿Por qué lo quiero dar después? Porque te vas a dar cuenta las cosas que te voy a dar, te van a orientar, te van a dar la plataforma, la base que necesitamos para poder absorber esto. Es muy poderosa, es la mejor estrategia que yo he usado acá en Estados Unidos.
una y otra vez, la seguimos usando, lo hacemos siempre. Lo uso con mi secretaria, lo uso con todo el mundo y digo, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Bueno, avancemos en esto y en otro. Siempre se destraba con Target Prospect. La segunda estrategia es el 5-3. Yo quiero que obtengas 5 personas en 3 plataformas. Vas a contactar 5 personas que de alguna forma pones un comentario, 5 personas al día. Un comentario en su web, un comentario en esto, un comentario en esto, algo, un comentario, un contacto, un texto, un WhatsApp en 5 plataformas. ¿Quieres usar WhatsApp? Haces 5 personas. ¡Hey! ¿Cómo andás? Espero que todo bien. ¿Quieres usar Facebook? Haces 5 personas. Instagram, 5 personas. Utiliza y empieza a trabajar. Pero cuidado, al principio no hagas 5-3. Haces 3 personas en 2 plataformas. Agarra ese ritmo. Agarra el ritmo, pues te vas a dar cuenta del poder que va a tener esto, cómo te va a conectar con mucha otra gente y vas a empezar a entender el poder del networking. Comenta en su post, felicítalo por algo, felicítalo por esto, por lo otro. Uno siempre tiene algo por lo cual uno lo mira y dice esto, el feliz cumpleaños. Ayúdalo a que promueva algo, está promoviendo algo, está comentando, decirle, che, qué buena idea, que esto con lo otro. Compartí lo que él comparte. Ayúdalo en esa persona y busca que la persona se dé cuenta de que vos estás interesado. Siempre no nos olvidemos que para ser interesante tenemos que estar interesados en el otro. Es la mejor forma de que el otro se dé cuenta de que somos interesantes. Entonces, busca y suscríbete acá, escribime, poneme qué otras cosas te gustarían, porque estas estrategias son fundamentales. Entonces, empieza. No con la mentalidad víctima, no la mentalidad víctima de decir, oh, nadie me escribe, nadie esto, no. Tenemos que empezar una mentalidad positiva. Y acá te hablo, en mi libro Nunca Temas Negociar, los 3 primeros capítulos, te hablo de esa mentalidad de una persona que hace negocios. Porque para hacer negocios tenemos que ser buenos negociadores, tenemos que negociar, tenemos que persuadir, tenemos que influenciar. Yo tenía un jefe, su nombre es Jesús Peón, era el CEO de la Renault Argentina, y él me decía, voy a construir una casa sin ventanas, porque entonces cuando cierro la puerta yo sé que Pablo no se me mete. Y lo decía en broma, pero qué lo que era que siempre hay alguna forma de conectar, de llegar a la persona, a través de alguien o a través de los social media, porque no me hace falta entrar a la casa, pero puedo ir a hacer el Google y verlo en Instagram, verlo en Facebook, verlo en algún grupo. Entonces, empezá a generar eso con la gente que realmente te interesaría que algún día ellos, si te ayudan, ellos tengan una interacción con vos. No te olvides de esto, esto es fuertísimo. 5-3. Si lo haces durante 3 meses, escribime. Yo quiero hacer una reunión 1-1 con vos. Quiero escuchar cuál fue tu experiencia. Quiero escuchar, ¿querés tener más clientes? Y bueno, ¿qué estás buscando? Anda y hace. Y vamos a la tercera. No estés disponible todo el tiempo. Es un poco difícil. Hay una cosa que tenemos que manejar bien. Es esa disponibilidad genera que la gente no te valora. Cuando yo salgo a las reuniones, apago el teléfono por 40 minutos. Vos no me podés llamar. Apago el teléfono. Y pienso en la reunión, pienso lo primero que lo tengo que hacer, pienso en esto, llamo, digo que estoy yendo a tal lado, pero lo apago. Para que si mi cliente me llame, le dé ocupado. Y si me quiere contactar, se va a dar cuenta que no puede, y yo lo voy a llamar después, pero yo estoy generando y estoy pensando en valor. El concepto es simple, no estés tan disponible. Hacete un poco el difícil para generar valor. Y te vas a dar cuenta de por qué estamos trabajando en esto. Recuérdate, busca este libro, Nunca Temas Negociar. Nunca Temas Negociar, está en Amazon, búscalo, es fantástico. Tenemos reuniones y acá adentro hay un curso especial, único para la gente que lo tiene el libro. No te olvides, tenés que leerlo, tenés que ver. Y ahora vamos al 1, Target Prospect. Esto vale muchísimo. Esta es la mejor estrategia que yo he tenido en mi vida. Lo que yo quiero que vos hagas es que vos busques ese target que estamos hablando, el target prospect, ese influencer. Yo quiero que vos busques ese influencer y que vos mires alrededor de ese influencer. ¿Quiénes tienen? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el contador? ¿Quién es el peluquero? ¿A dónde toma café? ¿A dónde toma? Quiero que vos mires eso alrededor de esta persona. Yo tenía una persona que era un influencer y sabía que él tomaba café
los domingos le gustaba llevar a sus hijas a este lugar. Una persona muy influencer, una persona, un CEO de una empresa muy grande, acá en Estados Unidos. Y yo me iba a leer con mi computadora a ese café. Yo tenía que manejar 35 minutos, ¿no? Y la proximidad estaba ahí. Él me conocía. ¿Sí? ¿Qué hace? No, estaba en una reunión que teníamos que juntarnos y... ok. Entonces nos ve, no. Entonces me vio varias veces. Yo ya era algo conocido para él. Hola, le decía a la hija, que esto, que lo otro. Pero empecé esa relación con él que después nos llevó a que él personalmente ayude a la Asociación de Hispanos aquí en Pittsburgh a generar un evento enorme. Y generó el banco más grande aquí en Pittsburgh, que el CEO diga a otra persona, ayuden a la Asociación de Latinos en Pittsburgh. Fue esa conexión. ¿Por qué? Porque es el target prospect. Yo sabía dónde estaba, que esto, que lo otro, y yo sabía que esa persona, cuando ve que yo estoy haciendo el bien para la comunidad, cuando ve que yo estoy acá, él está ahí, y podemos convivir. Nunca lo molesté, nunca le dije, che, necesito hablar con vos, para nada. Así nada más, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué haces acá? No, ok, bárbaro, chao. Oh, esa es tu hija, ah, mira qué bien, ok, bárbaro. Nada más. Acordate, target prospect. No puedes tener 100 target prospect. Tenés que tener un grupo, puedes tener 20, puedes tener 10 target prospect y empezás a trabajar. Empezás a ver abogados, contadores, médicos, los hijos, ¿no? Los hijos, los vecinos. Empezás a trabajar y empezás a hacerte conocer. ¿Por qué? Porque esa persona te va a ayudar a cerrar mejores acuerdos. Con este banco, nosotros hicimos más de 40 a 80 millones de dólares en créditos para distintos clientes nuestros. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna forma el CEO dio el mandato de que ayúdenlo a Pablo. ¿O no? Entonces, quiero que estés presente en esto y quiero que lo veas porque te va a ayudar en tu próxima negociación. Y para esto, anda a ver el otro video que están las tres estrategias y fíjate cómo la empática historia persuasiva, este proceso, te va a ayudar. Seguí un proceso en toda negociación. No sigas los resultados. Seguí el proceso. Como te estoy diciendo, target 5-3 y agarra y no seas tan disponible. Pero estate en contacto. Esto es muy, muy importante. Vamos ya mismo a ver otro video.